¡Bienvenida, gente fantástica! Hay muchas cosas que no entendemos de los mayores. Que tengan siempre tanta prisa. Que pidan corbatas a los Reyes Magos en vez de juguetes. Que les guste el café. Que digan palabrotas cuando conducen. Que pudiendo ver dibujos, vean a gente gritando en la tele. ¿Pero saben lo que más nos cuesta entender? La guerra. La guerra. La guerra. La guerra. La guerra. Y es una palabra que escuchamos mucho últimamente. Queremos vivir en paz. Queremos crecer en paz. Y sabemos que todos los niños y niñas del mundo piensan igual. Así que vayan pensando cómo arreglar las cosas. Tal vez un poco de arte y cultura les inspire. Y seguro que la música también. Así que... ¡empezamos! A finales de 1969, John Lennon y Yoko Ono comenzaron en Montreal una de sus célebres encamadas para protestar contra la guerra de Vietnam. Cuando un periodista les preguntó qué era lo que pretendían conseguir, Lennon contestó: darle una oportunidad a la paz. La frase se quedó en la cabeza del Beatle, que empezó a componer Give Peace a Change en aquella cama de hotel. Unos días después, el 1 de junio, la canción se inmortalizaría en una grabadora de 8 pistas. Escuchamos ahora Un paso hacia la paz, escrito por Carlos Vives y Andrés Castro, al que pusieron voz en 2014 los artistas más importantes de la música colombiana del momento. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Un tema lleno de optimismo y esperanza que anunciaba el fin de más de medio siglo de conflicto interno en Colombia. ¿Adivinan qué canción inspiró a Carlos Vives para poner en marcha el proyecto? La respuesta acertada es We Are the World, por supuesto. Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Bruce Springsteen, Diana Ross, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Ray Charles, decenas de primeros espadas de la música de los 80 unidos por un objetivo común. Compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie para concienciar de la necesidad de luchar contra el hambre en África, la canción se ha convertido en un himno de la paz en todo el mundo. Escuchémosla, disfrutémosla, entonémosla una vez más. Mucho más reciente, pero igual de sentida, es esta versión en español que Emilio y Gloria Estefan escribieron para Artistas por Haití, un supergrupo creado para la ocasión con el objetivo de ayudar a las víctimas del terremoto de Haití de 2010. El día llegó, no hay momento que perder, hay que buscar. Shakira, El Puma, José Feliciano, Juanes, John Secada, Juan Luis Guerra, Paulina Rubio, Luis Fonsi, Willy Chirino, Ricky Martin, una lista interminable de estrellas de la música latina abogando por la unión entre seres humanos como mejor modo de responder a reveses, desastres y conflictos. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Carisma, talento y un flow inconfundible a la conquista de la gran manzana. La música sin prejuicios de Bejo, su humor y sus juegos de palabras toman las calles de Nueva York con La Florinata, su último sencillo. Un retrato con brochas, un vestido sin broche, recuerdos sucios de aquella noche, borrachos en Atocha. Yo estoy aquí, tú estoy acá, cada uno en su sitio.
te lo repito desde el principio. El tema llega acompañado de un videoclip en el que el artista tinerfeño apuesta por una mayor sobriedad para poner el acento en su ingenio lírico y los paisajes urbanos de la gran ciudad por excelencia. Ojalá que suba primera este año el tete, pero déjense de tirar petardos, no sean soquetes, que a los perros les duelen las orejas con los cohetes y a los zorros se les cambia la mente con los billetes. Real hip-hop from Canary's Miss Home Menos de la College of the College. I'm building in the deals to Bendigos. Bitch, oh my brother, stay strong. Your hip hop happy is the next level. Kill the mic, give me the weed. Quevedo está que no para, y no lo decimos nosotros, lo dice él mismo, y también lo canta, Nonstop, un sencillo que es una declaración de intenciones. No hay liga, tú no nos compares, en mi equipo están todos los que valen, se escriben títulos lo que se llora mare, por eso no estoy escuchando temas iguales, aunque a veces ando perdido por la ansiedad y el estrés, pero tengo con quien dormir tranquilo y soñar a la vez. El cantante, que comenzó el año colaborando con la flor y nata del panorama urbano de las islas en Cayó la noche remix, vuelve a mostrar con este tema su presencia escénica en solitario y el magnetismo de su voz. Yo tengo claro todos los míos quiénes son, no las cantes no cogían y ahora me tiran al fondo. Antes escribía pa' cambiar el negro en mi corazón, ahora pa' que los que no creían digan tenía razón. Yo tengo claro todos los míos quiénes son, no las cantes. Archivo, dígame. Hombre, Carmelo... ¡Corten! Vamos a ver. No me tienes naturalidad. No puede ser... A ver, hazlo otra vez. A ver. Archivo, dígame. ¡Corten! Es que no tienes lo que... No, de verdad, que es que en serio, hombre, por el amor de Dios, tienes que hacerlo de otra manera. A ver, toma un momento ahí, te están llamando. Sí, está. Ahí. Sí, Archivo, dígame. ¿Qué pasa, Carmelo? Bien. No, hombre... No, hombre, no. Que va, que estoy aquí con una de las series de la Televisión Canaria que la estaba visionando y se me ha escapado. Ahora te llamo. Dame un segundito. Estás despedido. Vale, arranca. Fuera de aquí. Hombre, tienes tú que coger el Miguel esto del director. Hombre, por favor. Estos actores siempre iguales. Otra vez llamando. Dígame. ¿Sí? No, es que estoy ahí con el visionado de un tema. Dígame, jefa. ¿Qué voy a estar yo con tonterías ni tonterías? Hombre, que no, que estoy aquí centrado en mi trabajo, con mi tema. Claro que sí. Jefa, le quería comentar, tengo un nuevo proyecto en el cual con... ¿Jefa? ¿Jefa? Escucha, nunca siempre igual, llamándome porque... ¿tá? Eso seguro que es Carmelo, que con las tonterías estas, pues ya te digo. Pues nada. Corten, seguimos más adelante. Tengo que darle otro enfoque. Tengo que hacer algo que sea interiorista sobre mí. Una película que me defina. Kampoff de Kampoff y más Kampoff. Un buen título. Kampoff de Kampoff y más Kampoff. Claro, jefa, claro que sí, hombre. No, sí, lo entiendo perfecto. ¿Cómo? Sí. Claro, no había libro de reclamaciones. No, hombre, no. Tú sabes que yo siempre te aprecio. Ya lo sé, que tú me aprecias mucho. Y... No, hombre, no digas eso. Yo no tenía que haber sido el jefe. La jefa eres tú, que te lo has ganado y... A mí, sinceramente, creo que es el mejor puesto que te han dado. Mam, yo estoy encantado contigo. ¿Y tú conmigo? Venga, vale. Sí. Lo sé. Sí. ¡Qué graciosa eres, de verdad, que tiene una cosa! Venga, nos vemos después. Sí, venga, a la salida, nos tomamos algo. Sí, ya es que te aprecio mucho. Venga, vale. Bueno, un abracito. Ay, mi jefa linda. ¡Corten! Bien, ya. No, a ver, yo lo he visto natural. Yo lo he visto como somos ella y yo siempre. De una hora. ¡Adelante! Hombre. ¿Qué tal, hombre, Luis? Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Yo bien, pero no. Para lo que has quedado, ¿no? Bueno, según se mire. Bueno, ahora estoy aquí. No habías venido, ¿no?
Pues no, pero Roberto, para lo que has quedado, ¿no? Bueno, hombre, tampoco te creas, ¿eh? Porque te digo ya que, bueno, que nos conocemos hace muchos años. Sí, sí. Yo a nivel nacional estuve en Telecinco, no sé si te lo dije. Ah, pero no mucho, ¿no? 8 días. Pero es que fue porque no, aquello me estresaba mucho. Y ahora estoy en el mundo del cine. Ah, ¿en el cine? Sí. ¿Te has pasado al cine? ¿Y eso? Oh, claro, hombre, en el mundo del cine, sí. Pero eso es un Onda, ¿no? El Onda. Este fue el que le dieron a la Televisión Canaria por la cobertura informativa del volcán, pero el director general me dijo, Roberto, prefiero que lo tengas tú y bueno... Ay, se lo estás guardando. Bueno, más que nada porque ya sabes, ¿no? Es que aquí a veces vienen directores de mi otro nivel. Pedro el otro día estuvo aquí. Pedro Almodóvar. Almodóvar, claro. Estuvo y Ridley, bueno, Ridley. Ridley Scott. Bueno, Ridley Scott viene un montón de veces. Y Martín, bueno, Martín. ¿No? Scorsese. Scorsese, Martín estuvo aquí. Bueno, le mandé el otro día unas papas negras envasadas al vacío. Mira, tú tenías que verlo. Me llamó Robert, potatoes blanc. Yo, you eat, Martín. Pero me estás chuleando, ¿no? Que no, hombre, que te lo estoy diciendo completamente en serio, hombre, por favor. Y oye, ¿qué tal en Tierra de Alicio? ¿Bien? Pues en Tierra de Alicio, fenomenal. Estoy encantado con el nuevo magazine de Televisión Canaria los fines de semana y con mi compañera Emilia González, que es un amor, tú la conoces. Mira, voy a reactivar la ficha y así me cuentas. Vale, ¿qué te parece? Venga. A ver, Tierra de Alicio. ¿Qué día se emite? Los fines de semana, sábados y domingos a partir de las 5:15 p.m, Robert. Sábados y domingos, 5 y cuarto, bueno, depende un poco, 5:15, 5:20, tú ya sabes. Vale, ¿y hasta qué hora estamos? Pues estamos hasta las 7:30, 2 horas. Muy bien, maravilloso. Bueno, ¿qué tenemos dentro del programa? Así un poquito. Uy, dentro del programa tenemos muchísimas cosas porque es un magazine de tarde. Vale. Y un magazine de tarde, bueno, pues tiene todo. Tenemos meteorología, tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos ciencia, tenemos medio ambiente. Bueno, nos cabe de todo. Actualidad también. Es que no sé si te va a caber todo lo que... No, es que no me cabe, te iba a decir. A ver si puedes reducir un poquito, porque no me cabe en la pincha, ¿no? Es que es un magazine abierto, ya sabes, Roberto. Abierto. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Contento? Porque claro, también aquí ahora es tu tierra, te apetece, estás en tu hábitat, la tele, que también te gusta, claro. Me apetece mucho, Roberto, porque estoy de nuevo en mi tierra, llevo ya un tiempito y estoy feliz. Bueno, todo lo que sea aquí en mi tierra, calidad de vida. ¿Y te gusta el formato? ¿Estás contento? Estoy muy contento con el formato. Sí. A mí me gusta mucho el formato de magazine, por la tarde, me gusta lo que hacemos... Está muy bien. Oye, estoy en un momento, porque no sé si te lo he comentado, estoy haciendo una película autodidacta y autobiográfica. Sí, aquí, sobre el archivo. Bueno, tengo muchas posibilidades para los Oscars, me lo dijo el otro día Martín. Para los Oscars de Hollywood. Te van a nominar. Entonces, hay una parte que es como tipo documental que me gustaría a lo mejor grabar contigo, como que seguimos hablando, ¿sabes? Que es algo entre tú y yo. Pero aquí, sí, en esto. Sí, ¿vale? ¿Te parece bien? Equipo... Motor, equipo preparado, motor, acción. Es que para que sea mejor al equipo lo tengo escondido, ¿vale? Para que te sientas más cómodo. Dale. Pero el equipo... Está escondido, no te preocupes, ya ellos salen después. Vale, ahora estamos grabando, ¿vale? Con naturalidad. Pues ahora tenemos que hacer como que... Sí, claro, con naturalidad. Entonces, oye, y dentro de lo que, por ejemplo, estás disfrutando aquí, ¿qué te apetece ahora? Aparte de Tierra de Alicio, ¿te gustaría otra cosita también? Hombre, pues ya que estamos, ¿no? Por pedir, ¿no? Hombre, pues estaría muy bien. Mañana, tarde, noche. Hombre, pues una noche, una gala semanal estaría bien, ¿no? Con artistas, con actores, con invitados, con un diván, un sofá, ¿no? Oye, a lo mejor tú que tienes manga, que veo que tienes ahí el Ondas y todo, sí, a lo mejor bueno, puedes tú, ¿no? Ahí hacer unas llamaditas. Espera un momentito, que las llamaditas, mira, justamente está en el teléfono. Espera un momentito. Sí. Estoy ahora mismo, Carmelo, ahora mismo estoy con Luis García Temprano, profesional de la televisión, sí. Venía por lo de Tierra de Alicio. Sí. Carmelo, ahora no puede ser, Carmelo, ahora no puede ser. Cuando hojean una revista de moda y se encuentran con esas fotografías de modelos con looks y poses imposibles, ¿no se han parado a pensar cómo ha sido el proceso para llegar a ese instante recogido en una simple pero explosiva foto? No se preocupen, que hoy les desvelamos el minucioso trabajo que requiere un editorial de moda, de la mano de la fotógrafa Sara García. Estén atentos y capturen el momento. La fotografía de moda a mí es lo que más me llena, ¿no? Dentro de la fotografía, y ya no solo a nivel profesional, sino también de verlo a nivel visual, ¿no? De que estás investigando y ves tantas fotos y dices, jolín, me gustaría hacer eso y al final es lo que te llena, ¿no? El tema de los estilismos, las poses a veces que son tan radicales de las modelos, no sé, a mí me llena bastante en ese sentido. Yo un día le fui a Dani, que es el estilista, y dije, Dani, quiero hacer esto, y dice, pues, venga, vamos a hacer una lluvia de ideas
ver qué podemos hacer y demás. Empezamos con una idea de foto, sobre todo por internet, en redes sociales, buscamos ideas, trabajos de otros fotógrafos o de algún diseñador de moda y demás. Y de ahí pasamos a lo que es el estilismo y el maquillaje, ¿no? En base a lo que queríamos hacer, pues bueno, hoy decidimos hacer un estilismo estilo masculino, ¿vale? Aunque las modelos vayan a ser chicas, el estilismo va a ser casi por completo que muy masculino, ¿no? Trajes de chaqueta, abrigos grandes, muy oversized, ¿no? Todo muy grande. Elijo la ropa en base a las poses que queremos hacer o la idea general, porque hay ciertas prendas que no te permiten movilidad y demás. Por ejemplo, para la de hoy tuvimos muy, muy en cuenta qué poses queríamos para las modelos, porque la idea es algo raro, entonces pues ropa muy apretada no les permite moverse, no les permite a lo mejor la libertad que les va a dar Sara a la hora de posar, de expresarse y demás. Lo que más me gusta de lo que es el momento editorial es el momento en el que empiezo a sacar las fotos. Y después cuando las ves en el ordenador y las ves todas juntas, dice, lo que tenía en mi cabeza ha salido. Lo que más disfruto yo de una editorial, y creo que es lo que mucha gente más odia que se dedica a estilismo, es ir a recogerlo todo. O sea, ir de un punto a otro, ir cargando 8 portatrajes por medio de la calle Castillos. Y la parte más difícil, justamente, es antes de ir a recogerlo todo, pensar en cómo vas a hilar un look con otro para que tenga ese sentido, que todo sea como una narrativa que vaya fluyendo foto a foto y que la gente vea, pues, si no es un mensaje, pues, una idea, una historia, que tenga sentido, es lo más difícil. Ponemos la vista ahora en los escenarios para anunciarles el estreno del último trabajo de Santiago Escalante, Lo que esconden las risas. Mañana jueves se presenta en el Auditorio Alfredo Kraus y hemos querido colarnos en los ensayos para conocer un poco mejor lo que esconde este espectáculo. ¿Quieren descubrirlo? ¡Vamos allá! Lo que esconde la risa es un espectáculo que nos habla fundamentalmente de lo frágiles que somos, ¿no? Yo he querido, al hacer esta adaptación del cuento, del libro de cuentos que yo escribí a primeros de los 80, lo primero que he querido hacer es traérmelo a hoy, ¿no? Entonces, evidentemente en aquel momento no había una pandemia, no teníamos una guerra con un ruso tirando bomba en una gasolinera. Entonces, todo ese tipo de cosas que están ocurriendo ahora están metidas dentro de un texto que antes no estaba, porque evidentemente no existía, ¿no? He querido actualizarlo de esa manera, ¿no? Yo soy una persona que todos mis textos y todos mis trabajos están dentro de la tragicomedia, pero me gusta mucho tratar de pasar de trozos muy, muy cómicos a trozos muy dramáticos, hacer un paseo entre esas cosas, ¿no? Mi personaje, el que interpreto, porque es un monólogo y es la única que está, aunque hay muchos personajes que están presentes también, ella se llama María del Pino, y María del Pino es pobre, pobre de todo lo que se puede hacer pobre en esta vida, con todo lo que eso conlleva. Y es una mujer que vive, pues, prácticamente encerrada. Su vida ha ido derivando hacia una situación tan crítica que la lleva, pues eso, a tener una depresión encubierta que la obliga a poder, vamos, a medicarse y a automedicarse para poder sobrevivir. Es una comedia, como dice su autor, deliciosamente dramática, porque la vida es así, sin tragedia no hay comedia. Y yo creo que es gran, el gran éxito de este texto es que es una tragedia, pero con muchísimo humor. Tenemos que reírnos de nosotros mismos. Vamos a mostrar al espectador un espejo en el que mucha gente no solo se va a reconocer, puede que reconozca a ese personaje. ¡Hola, gente fantástica! Yo me llamo María del Pino. Y yo es que, mira, con mi suegra no puedo ir a ningún sitio, ni a un espectáculo que no termine siendo otro que demos nosotros mismos. Por eso yo les invito a que vayan a ver una obra de teatro que se llama Lo que esconden las risas. ¿Qué esconderán? Se ha cumplido el plan.
campo que se les había dado para que los cabecillas de la resistencia depusieran las armas y se rindieran ante la autoridad militar. Seguimos nuestro paseo por los escenarios de las islas en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma, a donde regresa una ficción basada en hechos reales, recientemente nominada a los Premios Réplica. Hablamos de La historia del sastre, es decir, la historia de Félix García Durán, que fue detenido y hecho preso por su relación con un panfleto antifascista durante el alzamiento militar de 1936. Una cita con el teatro y con la historia. Hace tiempo que perdí la confianza en Dios, don Félix. Y ahora, también en los hombres. Silvia Esteban vuelve a casa y no precisamente por Navidad, lo hace en este mes tan especial para la mujer. Estrena su nueva obra, La vida de colores. Bueno, Silvia, vuelves a casa, vuelves a Tenerife, estamos en el encanto y además tenemos la suerte de estrenar a nivel mundial tu última obra. Sí. Sí, un texto muy especial, con mucha ilusión de poder estrenarlo en Tenerife. Es un monólogo que escribí hace un par de años, lo tenía en el cajón y con la pandemia y todo esperé. Lo mandé a un par de concursos y dije, voy a por todas con este monólogo, porque es muy especial, con un mensaje muy potente y muy profundo, muy para ayudar a muchas mujeres y a muchos hombres a entender tipos de maltrato que probablemente no sean los comunes. Y que nos cuesta darnos cuenta a veces a las mujeres y bueno, y es muy especial, es muy potente y es un gusto interpretarlo porque no es una cosa de humor y no sé qué, tiene humor, tiene sátira, tiene de todo, pero es potente, muy potente. ¿A quién le recomendarías que venga a ver la obra? Yo creo que debería venir todo el mundo mayor de 16 años, vamos a decirlo así, porque es dura, pero es muy educativa y me parece interesante que viniesen hombres y mujeres, muy interesante, porque de verdad es un tipo de maltrato en el que yo expreso que no es tan conocido. Nos faltan datos, decimos un estreno mundial, les hablamos de un tema que a todos nos interesa, les decimos que además vienes a estrenarlo aquí en casa. Con todos estos datos vamos a ponérselos todo claro. ¿Dónde, cuándo, cómo? Bueno, pues La vida de colores, así se llama. Es un monólogo, está aquí en la sala Lincanto, 10 y 11 de marzo a las 8 de la noche. Hay que educar muchísimo, que hay que seguir educando a jóvenes y a mayores. A continuación, en Somos Gente Fantástica. Siete jóvenes canarios han puesto en marcha el proyecto Bailar la Ciudad, una reflexión sobre el pasado, presente y futuro de las fiestas y la importancia que tienen en los espacios públicos, porque bailar nunca fue tan malo. Bailar la Ciudad nace a través de una convocatoria que convoca el Cabildo de Gran Canaria junto con el CCA para hacer una muestra de proyectos expositivos en la que nos seleccionaron y que nos dejó, o sea, nosotros elegíamos el tema y podíamos, digamos, diseñarla como nosotros quisiéramos y nos dio la oportunidad de investigar este tema que nos gusta tanto, que es la relación entre el espacio público y las celebraciones colectivas. Llevamos trabajando este tema cerca de 2 años, ¿no? Hemos investigado y hemos expuesto y mostrado nuestro trabajo en ciudades como Londres, París, Lisboa, Berlín. Esto es un poco casi el cierre del círculo en el que nosotros queríamos investigar la parte más local, la parte donde nosotros somos, de aquí de Canarias, y esa relación entre las fiestas de las Islas Canarias y el espacio público, la ciudad, y cómo se relacionan con la propia identidad canaria. Porque realmente lo que nosotros queríamos con este proyecto era un poco, pues, reivindicar esa manera de festejar que creemos que hay aquí, que no sabemos si es una manera
única o propia, pero sí vemos que hay ciertas características que hacen que la fiesta en Canarias sea como muy abierta, muy inclusiva, muy democrática, incluso muy cívica. Entonces nosotros aquí tenemos una muestra seleccionada de este mapeado en la que hemos querido, pues, representar, digamos, un espectro lo más amplio posible del material recibido, y luego en la web vamos a ir subiendo a lo largo de estos meses. Nuestra idea es subir, digamos, las aportaciones que nos han llegado al completo, y que en esa web, pues, ya sí se pueda consultar a uno en su casa, como quiera, pues el mapeado completo, y bucear en los vídeos y ver, porque pues hay desde vídeos grabados con el móvil de una romería del 2018 hasta vídeos sin sonido de los años 50, de los carnavales de, mejor, pues, de aquí de Las Palmas o de Galicia. Bueno, gente fantástica, les invitamos a todos a la exposición Bailar la Ciudad, que estará abierta hasta el 11 de marzo, y queremos que vengan a los eventos que se irán realizando durante este mes y lo disfruten con nosotros. Nada, a bailar a la calle. Un saludo. Nuestro hashtag del otro jueves de esta semana está dedicado a una de las especies dominantes en Internet junto a los trolls. Nos referimos, por supuesto, a los gatos, aunque por falta de tiempo nos vamos a centrar en una menina en particular. Tiene 4 años, vive en Portland, Oregón, y le encantan la crema de queso y pasearse por sus películas favoritas. Con todos ustedes, Owl Kitty. Guadalupe es una de esas artistas que conoce bien dónde quiere estar. Su estilo es tan característico que nos atrapa nada más ver los trazos que da sobre el papel y la pantalla. ¿Quieren conocer su arte con nosotros? La forma de iniciarse en la ilustración que solemos tener prácticamente todos es desde pequeños, ¿no? Porque todos dibujamos cuando somos niños. Otra cosa es que uno pierda esa costumbre o esas ganas, pero básicamente en mi casa siempre hubo muchos libros ilustrados, cómics, sobre todo mi padre era un apasionado de los cómics, y a raíz de eso, pues, uno como que le coge el gustillo, ¿no? Eso y las propias películas de animación, ver esas imágenes en movimiento que expresan tanto, que además te suelen llenar de emociones, ¿no? Y este tipo de cosas son las que hacen que una quiera meterse en ese mundo, ¿no? Que quiera compartir de alguna manera esa alegría que tú has recibido con los demás. El estilo de ilustración en el que me especializo ahora mismo, y la verdad es que prácticamente desde siempre, es la ilustración infantil y juvenil para libros, sobre todo ilustración editorial. Mi estilo suele ser un poco fantasioso, mezclado con algo de comedia y muy parecido al cómico, la animación en cuanto a cómo represento a los personajes y demás. Este tipo de lenguaje me parece que da un montón de recursos expresivos y es un tipo de gráfica que te da una cierta cercanía, ¿no? Intento que sean muy vivos, ¿no? Muy vivaces, muy alegres, cómicos, que sean entretenidos de ver y a lo mejor yo soy una persona abierta, pero también he sido un poco comedida, ¿no? La gran parte de mi vida en lo personal, entonces creo que una parte de mí quiere romper con eso. A pesar de que con los años uno va rompiendo ciertas barreras, pues una manera de hacerlo es que tus personajes hagan esas cosas que a lo mejor tú no te atreves tanto, ¿no? A la hora de hablar de la animación, creo que lo que más me llama ahora mismo la atención es la posibilidad de dar vida a aquello que uno crea, ¿no? Y de que esa parte de comunicar los sentimientos ya no depende solo de una imagen congelada, sino que puedes explayarte, ¿no? De todo ese rango de expresiones, emociones, y puedes sugerirlo de otra manera y generar cosas de forma diferente.
Bueno, gente fantástica, encantadísima de haber pasado este ratito con ustedes. Les invito a que, si les apetece, visiten mis redes sociales, mi página web. En cualquiera de esos sitios me encontrarán. Si les interesa mi trabajo o quieren hacerme cualquier tipo de pregunta sobre la ilustración o la animación, tampoco les puedo aportar tanto ahora, pero bueno, en lo que pueda ayudarles, si quieren escribirme un mensaje privado, directo por Instagram, ahí estaré para ustedes. Gracias. Les voy a hacer una proposición y es de todo menos indecente. Este 2022 vivimos los indianos con el artista palmero, Víctor Jauber. ¿Que no se lo creen? Acompáñennos. Bueno, Víctor, vivimos los indianos de tu mano. Quiero saberlo todo. Bueno, pues aquí encontramos una segunda entrega de esta familia que llega de Península y va a conocer pues esta fiesta característica de la isla de La Palma. Y aquí vemos pues la misma familia que viene y vamos a conocer de la mano de Marta y de Javier pues esta celebración de los indianos. Tanto la gente que ha vivido los indianos aquí en primera persona, viniendo pues a todos los espacios y sobre todo con todas las tradiciones que hay, lo van a poder vivir. Pero también las personas que no han venido nunca aquí, ¿no? Pues yo creo que van a recordar un poco también eso, desde un principio, incluso su infancia, porque hay como las típicas tradiciones, esa unión familiar previa a la fiesta, que es pues lo típico, la preparación del traje, pues la visita al mercado, donde podemos ver esas tradiciones de lo que es, por ejemplo, en el caso del puro palmero, que sería como esa tradición que incluso ha venido de esos inmigrantes que la han traído. Y luego también pues podemos ver lo que es la parte de las sopas de miel, ese postre típico del carnaval palmero, y luego bueno pues los indianitos y ya el día clave que es el lunes de carnaval indiano. Este año no hemos tenido indianos, el año pasado tampoco, de alguna manera también ha sido como quitarte un poquito la espina a través del libro. Exacto, yo creo que me he focalizado en el libro, ¿no? Ya estas ganas que he tenido de fiesta y de polvo talco, y ya que no lo puedo hacer en directo, pues lo haces y lo expresas en lo que es el libro, y más aún lo enriquece con tu propia experiencia personal y con un montón de cosas que ves, que te atañen desde cerca, de toda la vida, y vas uniéndolo y sumando lo que es en el libro que ven aquí. ¿Qué personajes de los indianos vamos a poder ver? En el libro podemos encontrar varios homenajes a personajes característicos de la fiesta que han formado parte de estas fiestas y estos encuentros de los indianos, como por ejemplo la espera típica que se hacía en el atrio del ayuntamiento con Antonio Abdo, Pilar Rey. También recuerdos al fotógrafo Diego Robles, que siempre iba con su cámara fotografiando a todo el mundo que estaba por carnaval. Y luego pues la negra Tomasa, que es el personaje más característico de la fiesta. Pero también momentos concretos como el reparto de polvos, que siempre se hacía ahí en correo. Mira, ¿y qué viene después de los indianos? Bueno, pues puede que haya un tercero, ¿no? Porque ha habido como muy buena acogida. ¿Qué me estás contando? Ha habido como muy buena acogida y de repente fiestas ahí en La Palma para repartir y para hacer libros. O sea, que no nos va a contar nada más. No, no, no. Ya que estamos hablando de eso, espera un momento. Corten, equipo, cortamos un momento, hacemos un momentito de transición, a ver, todos tranquilos. Bien. Hablando de eso de un programa, una gala, no sé si a lo mejor has pensado en algún presentador, ¿sabes? Que te pueda, alguien con experiencia, no sé. Define lo que te gustaría, ¿no? Hombre, tengo algo en mente, tengo alguien en mente. ¿Sí? ¿Sabes? Alguien así como con chispa, con garra, como decía José Luis Moreno, con garra. ¿Sí? Ocurrente. Bueno. Divertido, gracioso, que llega a la gente, que conecta. Sí, Dani Calero, yo le veo a Dani Calero. Totalmente ahí. Dani Calero es buen tío. Sí, hombre, sí, bueno, yo lo quiero mucho a Dani. Una chispa, gran profesional, llega a la gente, tiene ahí una conexión. Hombre, pero Dani ya tiene un programa, a lo mejor necesitas otro, ¿sabes lo que te quiero decir? No. Pero diario, ¿sabes? ¿No? Pero yo creo que lo podría compaginar. Hoy en día los presentadores compaginan. Yo creo que... No, que... Dani tiene talento para eso, hay que reconocerlo. Sí. Ya, vale. Pues nada, oye, dentro de lo que es Tierra de Alicios, ¿qué crees tú que la gente debería de ver? ¿Qué crees tú que es por lo que tendría que engancharse? Porque yo te lo digo, porque como a veces los fines de semana estoy allí sentado y no sé lo que hago. Hombre, pues yo creo que al final la naturalidad y la espontaneidad, y eso es
La improvisación a veces también es muy importante, hay que llegar a la gente, hay que ser natural y ofrecer a la gente las cosas que quiere. Nosotros tenemos un abanico muy amplio y además ya te digo que con Emilia la verdad que hacemos un buen tándem. Te gusta, ¿no?, estar con ella. Me gusta mucho. Es que Emilia, guapa, divertida, simpática, espontánea, física, sabe mucho. Seamos sinceros, ya tú en la tele, como aquel que dice, has pasado por todo. Este es el momento en el que te encuentras más a gusto. A veces que hay un momento, ¿verdad?, en el que uno dice, contra, aquí estoy yo bien, ay, relajado. Es que estoy súper a gusto. Yo en Tierra de Alicia estoy, además se me ve, estoy muy a gusto. Sí. Estoy ahí, se me pasa el tiempo, sí, como si estuviera en mi casa. Qué bien, sí, qué bien. ¿Verdad? Cuando llega ese momento que dice, estoy trabajando, estoy a gusto. Ay, me compenetro con tal, o sea, sí, ya. Sí. A mí aquí no me pasa, pero en mi versión de dirección de cine sí que me pasa. Sí. ¿Sí? Perdón un momento, que a lo mejor creo que es bueno, ¿dónde está el hermano? A ver, equipo, dejamos de hacer argolla. Venga, a ver si trabajamos un poquito. Motor, acción. Vale. No, seguimos hablando del tema. Pero el equipo de verdad que está escondido. Sí, está la gente escondida. Y ya te digo. Por cierto, no te he comentado que hoy en la radio, en la radio televisión canaria, me hacen un monográfico. ¿A ti? Sí, mira, espera, te lo voy a poner. Moderna, la radio, el cassette. Sí, el intruso entró por la fuerza en el despacho del director general y robó el premio Ondas otorgado a la cadena por el seguimiento y la cobertura a la crisis volcánica en la isla de La Palma. El sospechoso es un varón moreno y con algún kilito que otro de más. El premio Onda. Sí, bueno, pero supongo que, claro, no se habrán dado cuenta que a lo mejor lo tengo aquí. El que te habían prestado. Ya. Sí. Bueno, pues nada, perdón. A ver, equipo, cortamos un momento, a ver si nos relajamos un momentito. Mira, Roberto, yo es que tengo que hacer cosas de Tierra de Alicia, tengo que preparar ya para el fin de semana. Yo casi como que mejor te dejo aquí con tú, ¿te parece? Vale. Venga, encantado de verte, hasta la próxima, hasta luego. Ánimo. Que disfrutes, pásalo bien. Roberto Campos, por favor, sabemos que tienes ahí el premio Ondas. Sal con las manos en alto y no te dejes atrás el premio, vamos. A ver, yo creo que hay una cierta equivocación en el tema. Aquí estamos haciendo el rodaje de una película. Roberto Campos, por favor, no nos estés vacilando. Sal ya con el premio Ondas en la mano y las manos en alto, vamos, fuera. A ver, salgo con una y ya vamos viendo, pero que no me lo he llevado. Soy completamente sincero, es que apareció aquí. Este hombre no cambia. La canción que me ha marcado la descubrí en la banda sonora de Phenomenon, una película protagonizada por John Travolta, y es Change the World, Cambiemos el Mundo, Cambio el Mundo, sobre todo la versión de Eric Clapton con Babyface. Desde entonces me ha marcado para siempre. Carlos Sosa elige como canción de su vida este tema grabado por el músico británico Eric Clapton en 1996 para la banda sonora de la película Phenomenon, una composición que alcanzó el top 40 en una veintena de países y se alzó con 3 Grammys, incluyendo el de Canción del Año. Disfrutemos de la mano lenta de un Clapton en plena forma. Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Olga Serpa y Mestizay presentarán próximamente una edición deluxe en formato físico de Palo Santo, en la que han decidido incluir un nuevo tema para que la ocasión sea aún más especial. Se trata de El Rosario de mi Madre, una popular canción criolla peruana que suena así en la versión de los artistas canarios. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre. Quédate con todo lo demás.
tema ha llegado acompañado de un magnífico videoclip que, bajo la dirección artística de Israel Reyes, se presenta como todo un homenaje a la diversidad. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Televisión Canaria cuenta con dos reporteros para realizar sus conexiones desde las fronteras con Ucrania para que estemos más informados que nunca sobre lo que está sucediendo. Nico Castellano, corresponsal de la SER en Ucrania, también ha sido clave informando desde el mismo lugar del conflicto. Hemos querido pasar un ratito con nuestros compañeros David Perdomo desde Polonia y Michel Quintana justo antes de viajar hasta allí para que nos cuenten en qué consiste su labor en el país. Bueno, pues mi día a día aquí en Polonia, lo que hacemos tanto mi compañero Quique, que es mi compañero de cámara, y yo, pues es buscar historias. Nos estamos centrando, como estamos en Polonia, pues en los refugiados, aquellas personas que están huyendo de la guerra. Entonces, lo que intentamos es contar las consecuencias de este conflicto, ¿no? Y hablar y dar voz a las víctimas y también a los voluntarios que intentan ayudarles y el pueblo de Polonia, ¿no? Que está, pues la verdad que portándose genial con estas personas. Y básicamente es eso, consiste en levantarnos, abrigarnos mucho porque hace mucho frío y ir a buscar historias de gente normal, como tú, como yo, como cualquiera que nos está viendo ahora mismo, que se han visto pues metidos en una guerra sin comérselo ni bebérselo y ahora tienen que buscarse la vida. Yo creo que es interesante que Televisión Canaria, Buenas Tardes Canarias, no, BTC, pues haya apostado por traernos hasta aquí, pues para que la gente entienda que esto está pasando realmente, ¿no? Que no es algo que están viendo pues a través de un canal internacional o uno nacional, que es una película que se ha montado, ¿no? Sino que realmente está pasando. Podemos también darle el punto de vista de esta realidad que se vive en Ucrania ahora con una guerra, que se está viviendo en Canarias por guerras, por hambre y por pobreza también, desgraciadamente, que mucha gente tiene que huir de su país, y eso es algo interesante, ¿no? Que estemos aquí. Estaremos allí en Polonia mínimo 10 días, se puede prolongar cerca de la frontera con Ucrania para intentar contar todo lo que veamos, toda esta crisis que se considera ya la mayor crisis de refugiados de los últimos 40 años. Ya ha salido 1 millón de personas, se calcula que pueden salir 4 millones de personas de Ucrania, un país evidentemente en guerra. Hay un contexto geopolítico que creo que nos supera y lo que nos gustaría exponer es cómo esa lucha geopolítica está en el terreno, y el terreno son las personas, la gente que tiene que huir, que abandonar sus casas, ver hacia dónde avanza la guerra. Ahora mismo parece que está todo en la zona más oeste del país, pero habrá que ver cómo avanzando, cuáles son las intenciones, las posibles negociaciones. Aunque ahora mismo acabara el conflicto, la diáspora de personas se va a mantener, porque las tropas se iban a mantener, porque digamos habría una situación todavía muy tensa, ¿no? Entonces da la sensación de que esto va a durar bastante tiempo. Y en medio quienes están son las personas. Intentaremos recorrer la frontera, intentaremos buscar aquellos sitios donde creamos que hay algo que contar o que no está siendo el gran foco, ¿no? Tenemos varios objetivos, queremos conocer, evidentemente traerlos hasta nosotros, ¿no? Que es relaciones que hay entre Ucrania y Canarias, ¿no? Hay que buscarlos. Sabemos que hay, por ejemplo, entre 10 y 12 menores que suelen venir en verano y en navidades hasta Canarias, acogidos por familias de Gran Canaria y de Fuerteventura. Entonces, saber qué ocurre con esos menores, estamos en contacto con las familias, saber si ellos van a salir, cuando salga a estar con ellos, que nos cuenten cómo han vivido estos días, que evidentemente hay un contexto de gran crisis de refugiados, pero vamos a intentar también traerlo y acercarlo a la realidad de nuestras islas. Despedimos el programa como lo comenzamos, en Son de Paz. Mañana volveremos con la agenda llena de nuevas propuestas. Hasta entonces, sean felices y fantásticos. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las almas que usé, no haría. Yeah.
aún se puede sembrar muchos campos con fe, aún se puede devolver la paz con el bien.